¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Eh, bueno, estamos acá en Telev1, Toda la Verdad Primero, que siempre nos, gentilmente nos abre sus puertas, sus espacios, sus tiempos, para eh, tener estas charlas sobre los federales, eh, los caudillos federales y la Confederación Argentina, eh, de toda esa época eh, en la cual estuvo al mando de nuestro país, de nuestra nación, el ilustre restaurador de las leyes. Juan Manuel de Rosas, un padre de la patria realmente, eh, y, pero con una visión de los caudillos y de aquella época, pero sobre todo de los caudillos, una visión eh, no tanto militar de las batallas, etc., que ustedes en los libros o en las charlas ya por internet las pueden haber oído, leído, sino la faz humana de todos estos caudillos, eh, ciertos aspectos de ellos, ciertas zonas grises, eh, no todo era blanco y negro, no todo el bronce, no todo el vituperio. Tenían sus, sus, sus agachadas, pero también sus virtudes, sus heroísmos, este, sus traiciones, sus dobleces, pero también este, sus lealtades a la patria y a, y, a, y, a, y, a sus, y a sus funcionarios, a sus políticos, a, a su bandera, eh, un poco de todo. Un poco, no diría como hoy, porque hoy realmente prácticamente todos son traidores a la patria, lo sabemos, lo saben ellos, lo saben en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Pero en aquella época había mucho patriota, eh, cómo se comportaban antes y después de Rosas, antes, de, digamos, durante el gobierno de Rosas y luego de la caída de Rosas, que tuvieron comportamientos disímiles. Eh, entonces vamos a hacer un resumen de esos principales caudillos, mejor dicho, hemos hecho resumen de los principales caudillos de su faz este, humanista, o humana, eh, y ahora eh, eh, vamos a hacer un, un resumen, breve resumen, de aquellos que siendo militares o civiles cumplían una función eh, política, diplomática, eran miembros del cuerpo diplomático, es decir, cómo sostenían las ideas federales eh, dentro del pa país y fuera del país, como agregados, como agregados este, de relaciones exteriores, diplomáticos, eh, que era la avanzada política de Rosas en el exterior, sobre todo. Eh, más allá de, de que sean civiles o militares, nos interesa acá muchas veces la función. Este, diplomática que cumplieron. Aunque podemos hacer, si fueron militares, podemos hacer una, una breve mención de, de, de su carrera militar. Eh, como siempre, esto es una especie de resumen. Acá el, el director este, Matías nos pone en el zócalo el mensajero de la confederación argentina.blogspot.com, donde ustedes van a encontrar no solamente esto que estamos charlando y conversando en forma eh, más ampliada, este, o ampliada, mejor dicho, sino más, con más eh, datos, eh, con fotos y también otros artículos, eh, digamos, sobre caudillos o sobre, sobre aquellos unitarios, eh, digamos, que traicionaron a su nación. También va a haber un estudio profundo en, en todos estos artículos eh, que la lectura escrita nos permite, lo que no se permite en, en unos breves minutos. Este, de nuestras charlas acá sobre cada uno de estos temas. Yo, como siempre, les digo, agradezco las cartas, las, los envíos de mail, los WhatsApp, este, con, que, por el cual nos felicitan en unos casos, nos proponen temas, este, realmente nos escriben desde la banda oriental del Uruguay, desde España, de Paraguay, de Bolivia y de, también del interior de nuestro país. Eh, de toda Sudamérica también y Centroamérica, hemos recibido este, eh, cartas, algunas felicitaciones, algunas este, haciendo eh, o señalando algunos errores que puede llegar a haber habido, según, según quien nos escribe, algunos datos, pero en general este, son todos bienvenidos, porque por lo menos nos escuchan eh, y eh, les interesa el tema y, bueno, y plantean sus opiniones. ...sentado lo cual tenemos acá por supuesto siempre nuestras tres banderas... ...la bandera argentina, azul y blanca, no, no la celeste y blanca de Sarmiento... ...la bandera de la Confederación Argentina en la otra punta... ...que Flamión y Tuzangó en, en Vuelta de Obligado, Tonelero... que ...Angostura el Quebracho, eh, la campaña del desierto en Caseros... ...en las grandes gestas militares y por supuesto la bandera que nos une a todos que es la bandera de los pueblos libres, la bandera artiguista, eh, que algún día volverá a flamear en, en, en Sudamérica. Entonces, todos estos funcionarios que estamos comenzando y que vamos a empezar a charlar, tuvieron este, sus idas y sus vueltas, algunos patriotas federales sinceros, otros tal vez con oportunismo, que nunca falta, que se subieron al caballo del vencedor, que era Rosas. Eh, usufructuando poderes y, este, y mieses del poder, eh, pero que no trepidaron algunos en negarlos apenas cayó Rosa. Ya lo veremos este, en 1852, ya lo veremos a medida que vayamos hablando de todos estos funcionarios. Eh, ahora, ¿por qué Rosa se rodeó? Y esta es la pregunta de cierta gente para el cuerpo diplomático, esto lo comento, lo comentamos muchas veces en las reuniones con distintos investigadores históricos, abogados como en mi caso, ¿por qué Rosa se, se rodeó de algunos personajes que hasta te dirían nefastos? ¿eh? Él lo manejó, por supuesto, estos funcionarios, mientras fueron funcionarios de Rosa, cumplieron a la perfección las órdenes de Rosa porque le tenían también temor obviamente, si no cumplían con sus directivas, pero que en el fondo no participaban de un pensamiento federal, hasta te diría unitarios, eh, monárquicos, anglófilos, dos de ellos, que no me canso de, de señalarlos, es en el primer gobierno de Rosas, recordemos que estuvo, estuvo Manuel García, personaje nefasto si los hubo, ¿eh? que estuvo como ministro de, de Rivadavia, este, un lamebotas de, de los ingleses. Eh, que pactó la entrega a la banda oriental con el emperador, este, con el emperador este, brasileño, eh, que, bueno, Rivadavia tuvo que dar marcha atrás cuando llegó a, de nuevo a su tierra porque se lo comía, la gente se lo, lo, se lo iba a devorar, no le quedó más remedio a Rivadavia que negarlo, digamos. Eh, Manuel García después lo tuvo... Como diplomático, 20 años, no sé cuántos años después vamos a ver al Bear, este, que de federal tenía puguinada. Eh, pero bueno, él lo dijo, Rosas, de palabras textuales, Rosas: no tengo mejores hombres, por su capacidad intelectual, por su conocimiento de, de los países donde iban, por, por ser leídos, eh, por conocer de política internacional, malsana, si se quiere, en algunos casos, como los unitarios, pero que eh, en lugar de quedarse esta gente con los unitarios, prefirieron quedarse con el dueño del poder, que era Rosas, trabajar para la Confederación Argentina, o vuelvo a repetir, todos los beneficios del poder, que lo pasa actualmente ahora. Este, y Rosas tuvo que acudir a ellos porque no tenía otros, lo dijo, yo no tengo demasiadas personas con capacidad. Como para ser diplomáticos, funcionarios, etcétera, como si lo tuvieron los brasileños, ¿no? Que por lo menos hubo 10 o 15 que eran, desde el punto de vista este, diplomático, magistrales para defender los intereses de Brasil. Entonces, estos, estos funcionarios que tuvo Rosas lo fueron por convencimiento alguno, por temor otros, por cuestiones económicas y especulativas otros tantos pero cumplieron eh, acabadamente sus funciones este, porque la directiva de Rosas era férrea, los tenía, los tenía este, digamos, cortitos, no podían escaparse de lo que Rosas les ordenaba. Y más allá de lo que se guardaran en su fuero íntimo o en las cartas privadas, que hemos leído más de una, este, los pensamientos eh, eh, políticos propios que tuvieran. Eh, los brasileños tenían en cantidad y calidad este, mucho mejores eh, diplomáticos que nosotros. Recomiendo la caída de Rosas, el libro de José María Rosas, donde a quien le interese este tema van a ver cómo eran los políticos y los funcionarios brasileños de aquel entonces. Eh, aparte, ellos tenían eh, el apoyo de los brasileños de la banca internacional, más la banca nativa que dependía de la banca internacional. Y así no fue. Eh, Irasusta dijo, vamos a hablar textual la Argentina fracasó de nuevo en fundar un sistema diplomático favorable para ella que contuviese las intromisiones europeas y brasileñas y afianzase la confraternidad argentino-uruguaya como base de la, plena, de la plena soberanía política rioplatense está condensado en estas palabras de Irasusta lo que veníamos charlando eh, recomiendo, bueno, vuelvo a repetir: quizá uno de los mejores libros que, que trata el tema diplomático, este, el comportamiento, por qué no fue como no fue diplomáticamente y los efectos de, 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 esa, de, esa, de esa diplomacia superior brasileña con el apoyo británico, obviamente, ¿no? este, y francés. En el libro este, La caída de Rosa, de José María Rosas. Sentado lo cual. Comenzamos a hablar individualmente de cada uno de estos, este, de estos diplomáticos. El primero de ellos, y el número uno, por eso lo pongo, este es el primero que pongo digamos, en, este, en importancia. Los demás, bueno, no, 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 no siguen un orden de importancia, sino un orden arbitrario. Pero este sí, el primero. El más grande tal vez diplomático que tuvimos, Felipe Arana, que por supuesto no hay ninguna calle ni plaza que recuerde su nombre, como, como debe ser a un, a un país unitario y liberal como el nuestro. Felipe Arana fue el mayor este, personaje con capacidad diplomática, ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación, eh, murió en 1865, luego de la caída de Rosas, estudió leyes en Chile, doctor en Derecho. Eh, y era el ejecutor de la, de la política exterior plena todos estos años de la Confederación Argentina, mientras tuvo Rosas en el poder. Eh, como dijo Escurra, Ricardo Fonte Escurra, Felipe Arana fue una de las glorias civiles más puras de la República. Por supuesto, como debe ser, siempre digo, no hay ningún monumento, plaza, calle, pueblo que, que lo recuerde. Ya vamos a hablar un poquitito sobre, sobre cómo el unitarismo y el liberalismo este, pusieron bajo la alfombra las mayores glorias que tuvo este país. ¿Cómo a este país le va a ir bien si los mejores hombres que tuvimos están escondidos, ¿eh? escondidos en un arcón debajo de una alfombra y el pueblo, este, no, no, para que el pueblo no los conozca o no los recuerde? Fue miembro de la legislatura de la sala de representantes durante años en Buenos Aires, gobernador sustituto de 1840-1842, eh, presidente de la legislatura, como dijimos, este, gran negociador, muy prudente, eh, un diplomático realmente de profesión. Por eso digo siempre, en, no me canso de reiterar, que estamos tratando la parte humana de las personas, no solamente que si era buen militar, que dónde combatió, cuándo guerra ganó, cuántas perdió, ese enciclopedismo. Este, que nos inunda a veces hasta el día de hoy en las escuelas y en los colegios. Interpretó las necesidades de la Confederación Argentina, del país, los intereses de la nación, sabía manejar igual que Rosa las presiones diplomáticas externas e internas. Eh, si bien gozó de cierta autonomía, obviamente, siempre estuvo eh, controlada su actuación en forma permanente supervisada por el gobernador Juan Manuel de Rosas. A diario mantenían conversaciones qué hacer, qué no hacer, eh, y era uno de los hombres, y bien que hizo Rosas, de mayor confianza del restaurador. Eh, la política exterior entre los dos fue eh, digamos, organizada entre ellos dos, mientras estuvo en Chorena también este, vivo, murió muy joven. Eh, era un hombre como Rosas, pragmático, de alta y cintura política, muy preciso eh, para el logro de, de sus éxitos diplomáticos, y lo tenemos como, como mayores éxitos los tratados de Arana Sauter eh, con Inglaterra, Arana Macó, este, Arana lapredur antes en el 38, este, con, con Francia. Fue de la, las páginas más brillantes, el más grande diplomático que tuvo este país en su historia. Sin lugar a duda, el primero y el más grande hasta el día de hoy. Mejor que Saavedra Lamas o quien usted quiera este, recordar. Los éxitos diplomáticos de Arana no tienen parangón en nuestra historia. Eh, manejó no solamente el tema diplomático con Francia e Inglaterra, sino con Chile, con Bolivia, con la banda oriental. Eh, fue eh, eh, sostenedor del principio republicano frente a las tendencias imperiales externas e internas. Eh, fue muy reconocido en Europa como diplomático. Eh, era muy justo, muy imparcial. Eh, le tocó vivir una época extremadamente difícil. Eh, por lo cual, con lo que yo estoy... Comentando, más de uno le, le, le asombrará el silencio eh, deliberado que hace, que desde hace no sé 100 años o más de, de, de Arana en los colegios prácticamente ni se nombra, en las escuelas, este, pocos argentinos pueden vanagloriarse de haber contribuido bajo la dirección de un gobernante a mantener la dignidad de nuestra nación que terminaron los extranjeros eh, saludando el pabellón nuestro con, con salvas de 21 cañonazos de su, desde sus barcos frente a estos poderosos extranjeros. También ayudó a sofocar rebeliones internas este, sin mayor gasto, para, gasto digamos, este, político para el país. Eh, su obra magnífica eh, y debiera marcar un rumbo para los actuales. Este gobernante, el mismo Sarmiento, una vez pidió, cuando estaba en el poder Sarmiento, pedía las, los acuerdos diplomáticos de Arana para estudiarlos, para, para comprenderlos y para manejarse hasta con algunos criterios parecidos. Eh, tenía un grado superlativo Arana de, 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 de equidad, de, de, un, de un concepto del deber que actualmente... Es huérfano en nuestro país, eh, un deber este, a favor de los derechos y de los intereses de la patria. Eh, es la verdadera Argentinidad. Felipe Arana es la verdadera Argentinidad. Si realmente uno quisiera este, eh, eh, describir o, o este, es, en forma escultórica, literaria, eh, el argentino. El argentino es Felipe Arana. Eh, del Deber es un culto, eh, un sacrificado hombre también que sacrificó mucho de su familia en pos de los intereses de la patria. Eh, fue orgullosamente argentino, eh, federal, eh, supo interpretar los intereses de Genuinos, como decía, de, de, de la patria, de los hombres del interior, de las necesidades y los derechos de los pueblos del interior. No le interesó nunca la calumnia, no le hacían mella la crítica falaz de los unitarios y de los pseudo patricios del unitarismo, como se decía entonces. De... Y el ejemplo de lo que estoy diciendo, la prueba de lo que estoy diciendo, es el silencio que se ha hecho sobre su nombre y su gestión este, patriótica, realmente desinteresada. Ninguna calle de Buenos Aires lleva su nombre, ningún monumento, como lo dije. Felipe Arana es ocultado en nuestra historia. Pregúntenle en los colegios, a ver si ustedes conocen a, alguien, a los alumnos, a ver quién fue Felipe Arana, no tienen ni idea. Este, saben quién fue tal jugador de fútbol, tal otro, pero quién fue Felipe Arana no tienen ni idea. Y si le preguntan qué hizo San Martín Belgrano, tampoco saben demasiado. ¿no? Eh, ustedes saben que el Consejo Deliberante, el 19 de noviembre de 1904, eliminó varios nombres ligados al gobierno de Juan Manuel de Rosas, entre ellos el de Felipe Arana, que poca gente sabe, foja número 18 del expediente. Lo cual fue muy criticado por Adolfo eh, Saldías. Eh, en efecto, Felipe Arana era el nombre de, un, de una vía, de, un, de una calle que corría al lado del arroyo Maldonado, hoy Juan B. Justo, entre Santa Fe y Castillo. Lo que vendría a ser la Juan B. Justo de hoy, eh, y también, este, y también eh, el intendente Bullrich. Todo eso, y el Juan B. Justo se llamaba Felipe Arana, esto véanlo en, si tienen algún ejemplar del diario La Prensa de 1910, titulado Arroyo Maldonado y de Cidia Municipal. Eh, también aparece, vamos a terminar ahora esta primera parte, aparece en el libro sobre la nomenclatura de, de calles, origen y razón de sus nombres, publicado por Carranza en 1910, donde confirmamos que se trataba de un homenaje al doctor Felipe Arana. Eh, este, aunque la historia no es lineal ni maniquea, Arana, conjuntamente con Nicolás Anchorena y el unitario Salvador María del Carril, fue nombrado, fue pedido por este, Justo José de Urquiza, consejero del Estado cuando cayó Rosas, este, y eligió el mal menor frente a los unitarios que habían copado eh, Buenos Aires. No sabemos si este, tuvo una charla con Rosas para ver si aceptar o no el cargo, tal vez lo más este, criticable es que no es tanto esto, sino que haya este, accedido a, a, a la parte como consejero del Estado, junto con el salvador María del Carril, artífice del, del derrocamiento y fusilamiento de Dorrego, eh, y uno de los peores unitarios que hemos tenido. Ya volvemos en un segundo, tras una breve pausa. Gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. siempre la verdad primero tiene un precio dependemos de tu ayuda TV1 toda la verdad primero bueno hemos vuelto luego de esta breve pausa continuando con felipe arana y sobre todo como el arma todo el cuerpo diplomático obviamente conjuntamente con rosas pero seguramente con acuerdo de Arana, este, cómo se va armando el plafón diplomático al cual Rosas va mandando a los distintos lugares del mundo como representante de la Confederación Argentina. Entonces, por debajo de Arana, eh, Rosas eligió a Tomás Guido en Brasil, a Manuel Moreno en Gran Bretaña, el hermano de Mariano, a Manuel de Sarraté en Francia, Carlos María de Alvear en Estados Unidos. Como yo dije al principio, ustedes ven que yo no sé hasta qué punto Guido era federal, hasta qué punto hay que estudiarlo, si quieren mejor, pero tengo mis serias dudas, tampoco era unitario, pero digamos, era un, era un, era un funcionario de carrera, este, Manuel Moreno, Manuel de Zarratea, como dije en Francia, Manuel de Zarratea, tengo mi duda que haya sido también federal. Federal rosista, digamos, eh, tampoco era unitario, tenía sus, este, sus idas y venidas políticas, y Carlos María de Alvear, que lo que menos tenía era de federal, este, que fue a Estados Unidos, ya veremos si como premio o como castigo, porque, y esto es importante reconocer, ya lo decía el gran escritor oriental, excelente, Luis Alberto Herrera, de Herrera, que en aquel entonces Estados Unidos no es el Estados Unidos de ahora, ya o sea, vamos a ver, era una tierra ya que recién comenzaba a emerger, este, no, era, eh, no, no estaba dentro de los lugares más importantes para enviar este, diplomáticos, no era Europa, y no, a veces no se sabía si era un poco un castigo, este, recuerden cuando Chilaber fue exiliado allá, muchos exiliados tenían que caer allá, así que... En esos años, esos primeros años, Estados Unidos todavía no emergía como gran potencia. Por lo tanto, veremos ya después si Alviar lo mandaron como premio o como castigo. Ya veremos en su momento a Alvear, que es un rico personaje para estudiar y hay muchos, muchas aristas sobre el cual. Luego, bueno, estos cuatro contaron con una serie de condiciones que permitieron una labor eficaz. Recuerden que siempre Rosa daba instrucciones. Este, y había que cumplirla, sino que lo diga Guido cuando estuvo en Brasil, ya lo veremos. Eh, tenían que informar detalladamente, continuamente de lo que, de lo que estaban haciendo allí. Eh, hay mucha documentación en los distintos archivos, eh, tanto en, en los archivos de la Nación, de General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, y Rosa los tenía al trote, cortitos. Por lo tanto. Rosa sabía que en algunos casos, o sea, sabía que eran muy capaces intelectualmente, diplomáticamente, porque tenían la base este, de conocimientos como para ejercer el cargo, pero este, había que tenerlos este, cerca y, y atentos a que no se desviaran en sus instrucciones. Cosa, sí, por supuesto, de cierta autonomía. Pero siempre con un atento control de arana y o de rosas. Eh, Algunas veces han tenido rosas y arana, o arana en virtud de las órdenes de rosas, de desautorizar alguna de sus acciones o algunos de sus planteos que comprometían este, los, los intereses de la nación. Cuando Rosa, por ejemplo, no acepta ratificar. El, el tratado gestionado por Guido con el Imperio brasileño en 1849, ya que no contemplaba ese tratado este, la posición de Oribe y los intereses de la banda oriental, eh, en los cual se fijaban los límites entre el Imperio brasileño y la banda oriental sin consultarlo a Oribe. Eh, en ese acuerdo, fíjense, la honestidad de Rosas, a veces hasta se lo podría criticar, ¿cómo podemos decir a Rosas? Criticarlo porque, porque no hizo algo maquiavélico este, para, para ciertos intereses propios del país, aunque con ello tuviera que eh, traicionar a, a Oribe y a la banda oriental. ¿Por qué? En ese acuerdo Brasil se comprometía a dejar en manos de la Confederación Argentina la banda oriental. La banda oriental, por ese acuerdo entre la Confederación Argentina y Brasil, la banda oriental pasaba a, a, a ser parte de la Confederación Argentina. Pero, a cambio de eso, Rosas tenía que comprometerse militarmente a apoyar al imperio a combatir a los riograndeses que querían separarse del imperio y querían abolir la, estos riograndeses eran republicanos y que querían abolir la esclavitud que había en brasil entonces si rosas apoyaba al imperio brasileño apoyaba la esclavitud si apoyaba la monarquía que había en brasil apoyaba la esclavitud y no solamente lo apoyaba ideológicamente lo apoyaba tenía que apoyarlo militarmente a pelear junto al imperio contra, contra los pobres farrapos del, del sur de Brasil. Y él se opuso. Y como él dijo, yo acepto sí lo que la Confederación forme parte, les agradezco de la, de la, que forme parte de la Confederación Argentina, pero yo no voy a levantar las armas este, en contra de los intereses republicanos y antiesclavistas que existían en Río Grande. Y obviamente. El acuerdo no, 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 no fructificó no, no, este, eh, con, con el Brasil. Y Guido lo había firmado. Y Rosa decía que no. Este, y entonces Rosa no lo ratificaba. Y, le, y Guido insistía con el acuerdo hasta que Rosa se enojó. Y le dijo, o haces esto o te traigo de la oreja. Le dijo a Guido. O sea, vos tenés que cumplir lo que yo digo. El acuerdo no se firma. Es un tema muy interesante ese donde se ve la, la, la honestidad ética de Rosas, que pudiendo, por un acuerdo con, con el Imperio de Brasil, traer para la Confederación a la Banda Oriental, que tanto él quería, pero tenía que batallar contra los riograndeses y contra este, aquellos que no querían más la esclavitud que los Grandeses eh, por lo tanto, esa firma eh, del 49, más o menos de abril de 1899, no fue ratificado este, porque no apareció tampoco, este, esto eh, no se lo consultó a Oribe, no se lo consultó a los, a la, a los este, funcionarios de, de la banda oriental y ello significaría, según Felipe Arana, una humillación para la banda oriental. Este, eh, digamos, dejarlo fuera sobre un tema que trataba sobre la banda oriental. Eh, Guido le decía a San Martín, recuerden ustedes que San Martín y Guido eran amigos, se conocían mucho y permanentemente se carteaban. Y Guido le dice a San Martín, había aceptado colaborar con Rosas siempre que éste lo dejara hacer la misma política que con Viamonte. Esa cita prueba la alegación de cierta independencia y criterio que gozaron los embajadores. Pero la realidad es que ellos siempre se sabían simples representantes. Eh, esta capacidad eh, diplomática se presentó también en Moreno, Manuel Moreno, con buenas relaciones con el Foreign Office, vivía en Inglaterra, embajador de allá, este, en, en, aquel, en aquella nación, con un gran conocimiento pragmático de la realidad y el espíritu de los británicos, lo conocía muy bien Moreno, cómo pensaban. Eh, reclamó por la usurpación de las Islas Malvinas, que se produjo en el interreño en que Rosas estaba ya no como gobernador, sino que estaba en la campaña del desierto. Eh, utilizó mucho la prensa inglesa, la propia, inglesa, la, la propia prensa inglesa la utilizó bien este, eh, Manuel eh, Moreno para que se levanten los bloqueos que había acá en el Río de la Plata. También tenemos a Alviar. Alviar sabía del Poder de Rosas. No era federal, ni tampoco demasiado trigo limpio. Ya lo vamos a ver cuando toque hablar. Pero sabía del Poder de Rosas, tenía una cierta perspectiva que sabía que el gobierno de Rosas iba a durar mucho. Este, sabía que los vientos de la historia soplaban para el republicanismo. Federal, eh, dejó de lado su monarquismo, porque era monárquico, su anglofilia, de allá de 1815. Estuvo en una delegación más tranquila, como la de Estados Unidos, aunque con una, una importancia, sí, tenía una cierta importancia la embajada argentina en Estados Unidos, pero no la, la importancia que tenían en los países de, de Europa. Eh, él tenía muy, muy en claro, Alviar lo dijo con mucha anticipación, con mucha anticipación, eh, eh, Alviar eh, eh, conocía los afanes expansionistas de los norteamericanos, que a la larga y dentro de muchos años recuerden lo que estoy diciendo, decía, quieren llegar hasta el Cabo de Hornos, apoderarse de todo. Lo decía muchos años antes de que sucediera, este, visible, que se, que se hiciera visible ese afán expansionista este, norteamericano, estadounidense. Pero él ya lo vislumbraba, ya lo vislumbraba y en las cartas lo, lo hacía saber. Este, ya veía la guerra con México, que tenía Estados Unidos, eh, su, su afán de caer sobre Cuba. Eh, por lo tanto, bueno, este, eh, digamos, como estos diplomáticos, van, veremos, esto es un, una pequeña introducción de cada uno de ellos, veremos este, que Rosa tuvo que elegir este cuerpo, este cuerpo diplomático entre los pocos capaces de ejercer estos roles. No lo digo yo, lo decía él. Se lo confesaba a sus, a sus amigos y allegados, y a Lana, este, eh, a Chorena. No hay, no tenemos mucha gente capaz. Así que bueno, voy a tener que elegir algunos que no son muchos de mi gusto, pero los tendré con la, como los caballos con la rienda corta. Este, los vigilaba para ver la, la fidelidad o no a la patria. Es muy triste lo que estoy diciendo, no, no habla muy bien de nosotros, pero es así. No teníamos, lamentablemente, pareciera ser que en Argentina los patriotas siempre escasearon, ¿no? Escasearon. Este, era un cuerpo diplomático muy inferior al uso, al uso portugués, este, al uso brasileño, este, y como ya dije en la caída de rosas de José María Rosas, se explica en otros libros también, pero este lo explica en detalle muy bien el tema diplomático. Entonces, por convencimiento o temor, teníamos un cuerpo diplomático que cumplieron bien, muy bien sus roles. Eh, el gobierno de Rosa de la Confederación Argentina, tuvo una, digamos, fue muy excepcional respecto a otros periodos de nuestra historia porque eh, los diplomáticos y los políticos duraron mucho, mucho tiempo, mucho más tiempo de lo que era habitual que duraran. Y, este, y este, antes y después. Eh, duraron tantos años que realmente llamaron la atención. Eh, todo este, el, el tiempo que duraron estos funcionarios, estos diplomáticos, este, empleados por Juan Manuel de Rosas. Terminado lo de Arana, terminado una descripción general de los diplomáticos que, que tuvo Arana bajo su égida, y Rosas en todo caso en última instancia, eh, dónde estuvieron cada uno de ellos, Zarratea también ya dijimos en Francia, ya lo vamos a ver. Entonces vamos a empezar a. Eh, este, ya dije, ¿no? Zarratea en, en Francia, eh, un lugar difícil, este, que trabajaron tanto Moreno en, en, en Inglaterra como Zarratea en Francia, trabajaron muy bien, eh, publicaban mucho este, eh, en los diarios de aquellos países a favor de la Confederación Argentina, presentando quejas oponiéndose en esos diarios publica, que se los publicaban por, su, por suerte y por este, por supuesto este, a lo que a los la, a insultos, agresiones y, y falaces opiniones de los unitarios este, que atacaban al gobierno soberano de la Confederación Argentina, ellos respondían desde allí, ellos respondían. También a, a las críticas que se le hacía al gobierno de la Confederación Argentina de Rosas en, en, en las cámaras de diputados, senadores, en aquel entonces tenían otros nombres, en la sala de representantes este, de ambos países, donde se lo atacaba bastante a Rosas, ellos salían a defenderlo y lograban el apoyo de ciertos políticos, por ejemplo en Francia, como Lamartine, ya lo vamos a ver, que, este, y en Estados Unidos también, que se apoyaban. Este, que apoyaban eh, gracias a estos foneos diplomáticos de estos diplomáticos que estamos este, comentando eh, en auxilio de la política de rosas. O sea que tuvo esas publicaciones en defensa del gobierno nuestro este, por parte de, de, de sus diplomáticos tuvo amplia re, repercusión. Hasta acá entonces este, esta introducción este, con, bueno, con Arana, el principal, y, y este, una introducción con los... De más este, diplomáticos y algunos más que ya veremos en detalle en la próxima reunión. Así que les agradezco mucho. Gracias, señor director. Y estamos en contacto eh, en la semana que viene. Gracias.